Chelo Rivada, diputado nacional por el federalismo federal, presentado en la reunión en Chivilcoy el proyecto de ley sobre transporte ferroviario. Ha sido una excelente reunión con mucha participación de los distintos representantes de instituciones locales y nacionales, y creo que... Bueno, la verdad que este tipo de encuentros que generan incenso, yo estoy totalmente de acuerdo, tanto desde el consultor como desde el lado del espacio político, me parece que es una tendencia que debería generalizarse, si querés, en muchos ámbitos. Me parece que la oportunidad que... fundamentalmente por los aportes realizados por las instituciones y los productores. Yo le quiero agradecer a la Fundación de Directorio Legislativo por esta iniciativa, porque nos ha permitido, variando una sola palabra, contemplar por garantizar, digamos, subsanar un vacío que tenía la ley, que era la plena participación en los consejos provinciales de las instituciones de productores para controlar y poder trabajar para la aplicación de esta ley. Totalmente, todos estos encuentros donde hay distintos actores, donde todos tienen algún tipo de interés en la construcción, digamos, de estos proyectos y que todos podamos opinar y cada uno poner su punto de vista y consensuar en algo que a todos nos convenga y a todos nos beneficie, creo que siempre va a ser muy enriquecedor y muy productivo. Así que bueno, yo los felicito realmente por esta iniciativa, me encantó que me inviten y ojalá que esto se repita más seguido. Bueno, en cuanto a la pregunta, me parece que el encuentro ha sido altamente positivo, con la presencia de los legisladores, del autor del proyecto, que tengo el honor de acompañar, con la opinión de cada uno de los presentes, que hicieron aportes que han sido fundamentales. Hubo un tema con respecto a la autoridad de aplicación de este proyecto de ley que no estaba lo suficientemente bien definido y con solo modificar una palabra el asunto quedó totalmente despejado. Hay algunas dudas, algunas inquietudes con respecto a la aplicación práctica. Son temas que se verán y se analizarán en la reglamentación de la ley, pero todo se desarrolló en un marco cordial.